Pontevedra. Nos seguimos aquí en O Plató con Santi Soteras, que es jefe de comedor de un único hotel de 5 estrellas a ciudad de A Coruña, y está con nos para explicarnos, entre otras cosas, cómo poñer a mesa para as datas de Nadal. Pero eu creo que, Raquel, xa que... Hombre, eu estaba aquí, quero ser discreta porque entendo tamén que a discreción forma parte do seu traballo, claro. Pero é que Metre, de como ben dicías, do hotel máis luxoso da Coruña, ese no que se hospedan todas as celebrities que nos visitan a Cotío, e precisamente a pasada semana, Santi, tivestes como hospedes a, bueno, moitas celebridades de nivel internacional, ¿no? Sí. Falamos de top models, de actores, de actrices. ¿Cómo se trata un con xente de esa altura, digamos? Al final son personas, como cualquier otro, como todos nosotros, y bueno... ¿Comen igual? Comen igual. El tema es que al final la exigencia sí que es muy... Es mucha exigencia la que se tiene que tener con ellos. Claro, hay más presión, detalles, ¿no? Más presión. Recordamos cómo visitamos a celebridades precisamente por la inauguración de esa exposición. Do fotógrafo importantísimo, Irving Penn, una exposición que organizó una vez más la Fundación de Marta Ortega, que estamos a ver ahí. Claro, hospedanse en ese hotel y habrá más tensión. Mucha tensión, hay que ser discreto. Uno escucha y ve muchas cosas que no se pueden contar. Eso es lo que quería, pero ya sabía yo que... ¿Cómo qué? ¿Qué fue lo que escuchaste? Pues al final es cosas, conversaciones personales, ves el lado amable y el lado igual no tan amable a veces de las historias. Entendemos que alguna gente sorprende para bien y otra o mejor para no tan bien, ¿no? Eso es. Yo tenía ídolos de mi infancia que se cayeron y después pues gente que igual en la televisión... ¿Pero caeron porque tropezaron con la mesa? No, simplemente ¿por qué? Se caen mitos y se caen pues personalidades, cantantes. Pero por lo que oíches. Y por cómo te tratan a veces. Claro. Al final no todo el mundo sabe cómo tratar a los trabajadores. Hay celebridades que mesmo exixen, no sé si é o no teu caso, pero que mesmo exixen que a xente que traballa alrededor nunca teña contacto visual directo con eles, que nunca os miren os ollos. Sí. Eso das fe, isto pasou. Sucede, non podo decir el nombre, pero... Estás falando en serio. Sí, sí, por supuesto. Son cosas que suceden. E ti dis que son normais, igual que a nós. Bueno, son máis exigentes, pero... Pero ten que ser difícil, porque basta que che digan, non lle mires os ollos e xa llevas mirar os ollos. Vais echa vista. Non penses nun elefante blanco, penses nun elefante blanco. Correcto. Claro, correcto. Sí, señor. Pero ele é un profesional, por iso... Que sabe manterse aí no seu sitio. Vamos a darle a la servilleta un poquito de volumen para que non este tirada en el plato. Así que o pano sobre o prato, eso é o... A mí me gusta ponerlo sobre el plato para que la mesa ya esté vestida y nos encontremos, pues... E a cubertería, pues non sei. Sí. Bueno... Que vai poñer? As cubertos. Claro, que hoxe o día de grazas, o mellor hai alguén que o celebra en Galicia, pero estamos próximos ás datas ao Nadal. E hai que ir pensando en cousas como poñer a mesa bonita, pois hoxe Santi vai nos dar exemplos de como poñela. Como non? Primeiro, sempre hai que coger un plato para llevar os cubiertos. Se tienen que manipular... E agora teño cubiertos aí outra vez. Se os tocou todos, se veñen todos con pegadas. Pero claro, que se o cuberto é bo, queda pegada aí, non? Eso é, se la yema... E con delicadeza sempre. Da igual que estemos en casa que non. Con dous dedos. Sí. Así. Aí vai, Raquel. Vale. Eso es. Agora... Sempre cando os pongas así, está un comensal por la derecha, para non atravesar con el brazo e molestar. Para non pasar por aquí. Ten sentido. Bueno, onde vas? A ver, agora. Ten sentido. Agora que vai? O peixe ou a carne? Pois se tenemos un peixe de entrante, iría por fora el peixe. Que se. De fora. Este. Eso es. Pala de pescado. Pala de pescado. Claro. Eu falaba do garfo. Iría aquí. Entón, a pá por fora. Señora, por favor. De fora para dentro. Xo decía... Agora vai o garfo do peixe. Non, isto é da carne. Espera, que ainda imos botar aquí unha tarde. Isto é do peixe. Isto é do peixe porque é máis pequeno que o da carne. Eso é. Ainda que na miña casa son máis grandes. Pero vai por fora, Marcial, así. Como por fora? Claro, como a pá. Veña, así, así. Tenedor grande. Este é o da carne. Correcto. Veña, o garfo dentro. Aí, que xa che deixei o oquiño. Logo este tenedor... Aprende máis. Isto para que é? Isto é o tenedor de marisco. Para furgar aí. Para as patas de la centola. Iso é importantísimo no Nadal, Mucho. Máis de dúas persoas do público que, bueno, sei, pensan que este é un mondadente. Xa non é. Non. Isto para que era? Para...
para las patas del marisco. Para furgar ahí, claro, no marisco. Pero iría de este lado, entiendo, ¿no? En la derecha, sí, señor. Aunque sea un tenedor, ese iría en la derecha. Tienes que poner la mesa a ti, ¿eh? Yo pienso que tengo más o menos controlado dos cubiertos. Pues claro, justamente que tengo para... Esto es para los caracoles, ¿no? Correcto. Slack. Como en las películas. Siempre con cuidado, ¿eh? Siempre con cuidado. Por la derecha. También. Pero lo podemos poner un poquito más hacia arriba y lo podemos compartir. Claro, no esto, todo. Esto es lo típico de compartir, de pasar más tenazas, ¿no? Eso para es. Eso por los dos, ¿eh? Porque eso marisco, es. Debémoslo, cuando presentamos la mesa, hay que ponerlo ya escachado o no. Depende. Es asturiano, pero le vas tiempo en Galicia. ¿Eh? Correcto. Depende. Qué bonito, detalle floral, encántame. Al final, lo que hablábamos antes, no poner centros muy altos y tener el máximo detalle en la mesa. No cuesta nada. Una cala... Bueno, antes comentabas, ¿no, Santi? Que, uh-huh, que hay una tendencia cara a un minimalismo. Antes, de verdad, sí, de que parece que sobre todo las mesas, canto más ostentosas, más elegantes, se tirabanse de centros que realmente no permitían ni interactuar con los comensales, ¿no? Estabas ahí, sí, que sí, no envías a quien tiñas al lado. Esto ya se está desbotando, ¿no? Eso es. Al final, yo considero que menos es más. Tener un centro bajo, tener detalles. Importante, lo podemos hacer en nuestras casas, poner un guión sobre lo que vamos a comer. Pues esto está muy bien, encántame, esto encántame, un sí, menú. Podemos imprimir, hacer bonito en la casa, hacer un día especial, pues poner un menú, pues como fan, pues los grandes restaurantes, los hotéis, pues un menú. Entiendo que estos son los vasos de auga, ¿no? Correcto. Parecía porque para viño no llevía moito xeito. Bueno, y ahora que estamos hablando dos vasos de agua, quiero te preguntar, porque esto no sé, es algo que está más vencellado, o protocolo en sí, o a superstición. A gente que no bebe alcohol y quiere hacer brindis con agua, ¿esto qué? ¿Un sacrilegio total o puedes hacer? ¿Es de mal gusto? Yo creo que se puede hacer. Vale, hombre, es una cuestión, sí, de superstición más bien, ¿no? No me quieres esa... ¿Te fijáchelo alguna vez? Sí, muchas. ¿Estabas bien ese día? Sí. Sí. Y de momento me encuentro bien, así que... Sí, no te queixas, así que... Claro, estamos viendo, recordamos, que ahora hay mucha gente que dice que está en tendencia no poner mantel en las mesas. O Metre di que mantel siempre. ¿Por qué? ¿Por qué es importante mantel? El mantel, al final, viste la mesa. Cuando ves una mesa con mantel, sí, le da caché. Uh-huh. Le da mucho caché y... También para no hacer ruido. Es importante estar en una comida y cuando se posan los cubiertos, los vasos o las copas, hace como de silenciador. Sí, señor. También es cierto que ahora que llega un Nadal, claro, que hay que haber estampado. Negro, a mí me gusta. A mí por la noche, por la noche me gusta el negro, me parece más elegante. El negro por la noche y para una cena de Navidad. Destaca todo lo que hay sobre la mesa, ese, ¿no? Como esos brancos con encaixe de camariñas que se ve muy... Eso ya pasarse un poco, ¿no? Bueno, pero no se puede perder. Al final, en todas las casas todos tenemos... Este es el que venen tan estampados con motivos de Nadal por todas partes. Igual hay demasiada información, ¿no? Igual mejor tiramos para algo más sobrio y luego ponemos elementos. Sin duda. Las noches clave, Nochebuena, la comida de Navidad o la cena de fin de año, yo pondría un mantel sobrio. Mira, sí, sí, hablando de protocolo, sí, tengo una pregunta porque todo esto estamos un poco tomando nota. Se nos toca ser os anfitrións nun día importante, ¿no? Pero se nos toca ser os convidados. Ya sabemos que imos a esa posta, pero ¿hay que ter algún tipo de comportamento ou detalle para entrar tamén dentro do protocolo? Non insultar, con non insultar a xente. Non pelexar, sí, co cuñado, ¿no? Sobre importante todo a medida que avanza a velada, coidado con iso. Es tan importante ser buen anfitrión. La vida hay que verla con ojos de anfitrión, pero cuando uno llega a una casa también tiene que ser agradecido. No cuesta nada llevar una flor, un detalle, claro, una botella de vino. Botella de viño, siempre es muy socorrido, ¿no? De, sí, de boa marca, de boa calidad. Siempre hago esta pregunta, cuando un convidado leva una botella de viño, uh-huh, para una comida, para una cea, o sea, de educación, abrir esa botella de viño, ¿no? Sin duda, y que sea un momento juntos. Al final, cuando tú al invitado lo involucras en ese momento, es mejor hacer las dos cosas. A mí toda esta ceremonia, perdón, que se monta, que me encanta. Además, sí, sí, que Santi lo explica espectacular, pero forma todo como parte de un pacto tácito de todo mundo, ¿no? Para hacer algo ceremonioso. Me pues sí, parece súper bonito. Fantástico. Tiene pero otra cosa, igual, llegamos. Tú estabas ahí poniendo a mesa, tal. Nos estábamos sentados. Ainda quedan cosas. Estábamos así, yo estaba así, que no sé. ¿Débense tocar los platos? No. No, para nada. No, al final la mesa es como una decoración, el plato de pan, los cubiertos, no se tiene que tocar. Nada. Lo que sí podemos llegar, leer el guión con lo que vamos a comer,
La servilleta, ponerla... ¿A servilleta en la perna? Sí. ¿Ves? Algo sé. ¿Pano? Vale. ¿A servilleta en la perna? ¿Por poner o pano? Sí. La perna. Y al final siempre es mejor esos días usar también de tela. Hay servilletas que son de papel, son preciosas, pero para darle caché a ese día, mejor el paño. ¿Sí? Todo acorde con el caché. Es votable. Pero moitos van a cear lagostinos. Y, al fin y al cabo, estás limpando las máscaras por tres. Entonces, hay que tener moitos panos de papel, de tela. Estoy de acuerdo, Juan, pero... Yo pondría un bol con agua, limón cortado, que, claro, que no cuesta que nada. Me encanta, me encanta. Claro, sumerges ahí un poquiño, así que quedas sin cheiros, sin nada. En cualquier supermercado hay toallitas húmedas. Pero do bol queda como más cookie, ¿no? Pues sí. Ahí es más fin. Y avisar que ninguno beba. Sí. Sí. Sobre todo. Imos colarnos algunas mesas de Nadal. Ti, Santi, vanos comentando si ves erros, si ves acertos. Bueno, vamos a cotillar un poco y ver qué hicieron bien y qué hicieron mal. Imos a ver a primera. Bonita, igual pues, algo recargada, ¿no? Sí, para mi gusto los centros son demasiado altos. Son demasiado altos y esto no nos permite ver a la persona que tenemos enfrente. Menos igual. Es más. Centros vale. Bajos, por favor. Uy, es la misma de otro lado, puede ser. Menos Jesús a todo ahí. Increíble. ¿Qué fue bueno, menos Jesús ahí? No pinta nada el niño Jesús ahí. Las velas altas al final tampoco me gustan porque al final el mantel y todo se nos puede quemar, suelta cera. Es peligroso, ¿eh? No, y el niño Jesús, la verdad que no es el sitio donde tiene que estar. No pega, ¿eh? O mantel tengo, digamos, solongo correcto. Para estar en casa yo soy partidario de que tengamos un espacio que no llegue hasta el suelo, que podamos meter los pies. Eso para evitar accidentes. Este muy tomáis minimalista. Me encanta esta mesa. Me encanta el árbol de Navidad. Lo único, el plato de pan se debe de colocar a la izquierda del comensal. Ay, mira. A la izquierda del comensal veo que está a la derecha. Esto es importante saberlo para no comerle o pan o dolado, porque esto pasa siempre. Yo siempre que me viro a coller o pan, alguien ya me... No público din que también. Ya me coller o pan. Bueno, pero si a mesa redonda da igual. Siempre en el lado izquierdo. Cos vasos, que presentamos antes os vasos, pero non explicamos la orden, ¿no? Primero auga, logo a dereita viño, e isto supoño será a de cava. Cava, espumoso, champán, sidra... al final, en estas Navidades, para brindar, es mejor brindar con burbujas. A ver esta... Pues esta mesa... Sin mantel, ¿eh? Sin mantel. Bueno, para una comida de Navidad que no sea una fecha especial, me serviría, pero bueno, también el plato de pan está a la derecha. No. Y... Pecamos de eso, ¿eh? Veo que el plato de pan y la copa está encima del plato de pan. No. Mal feito. Mal feito. Es que en aposte por presentar una mesa sin mantel, imprescindible limparla bien antes, ¿no? Importante y tener ese mantel individual. Pero... Ese bajo plato de madera, eso es un bajo plato. Y también, si no tenemos mantel, poner un mantel individual. Gusta, chiso. Otra vez te diría depende, Juan. Vale. Porque tiene algún setireinos. Pues es importante tener, sobre todo, no para una comida o una cena, pero sí para un desayuno queda muy cookie. Sí, claro. Pero no sí. Me parece tan glamuroso. Sí. No. Para pues el día queda a día... bonito, sobre todo si a mesa, mira, como en este caso, que una madeira bastante rústica, digamos, en la que se vexa de fondo, pues por encima algo de fibras naturales también, y parece que casa bien, para algo más informal, ¿no, Santi? Sí. Y en el día a día, al final, es más limpio y mejor. Está bien. Bueno, pues ya sabemos algo, ya sabemos cómo prepararnos de cara a Nadal, cómo preparar las nosas mesas. E otro día hablaremos de comportamiento axeitado que debemos tener en cada una de las mesas familiares. Eso ya más complicado. Eso ya requiere más tiempo. Muchísimas gracias, Santi. Pero antes de marchar, está nuestro compañero Antonio Mosquera en Cangas. Hay una tapería allí que tienen un robot como camarero, que le llaman Manolo. ¿Cómo ves esto? Yo hace poco estuve en un restaurante que había un robot, quería vivir la experiencia. Y no me desagradó. ¿Ah? Al final, bueno, por supuesto que queremos manos humanas para atender las mesas, pero el robot como complemento, yo lo veo bien. Veo bien como complemento. Creo que al final es discreto, molesta menos de lo que pensamos y es un reclamo para el restaurante también. Hombre, ahí tenés razón. Tenés razón nunca. No tenía problema tu amigo famoso de mirar yo solo. Correcto, correcto. Pues muchísimas gracias, Santi, si quieres vivir la experiencia de volver ver trabajar a un robot. Lo que nos queda por ver con Antonio Mosquera, que tenemos pendiente.